En primer lugar, vamos a tener aquí esta mañana en el Magical Summit a Fernando Betelei, que es cofundador de Datamine. Datamine es un software diseñado para la industria del retail que permite a las marcas optimizar su operación, ventas y procesos también comerciales. Con su ambicioso plan de expansión, este año la empresa espera consolidar su posición también, por supuesto, en la industria, seguir ayudando también a incrementar las ventas del sector y también mejorar, por supuesto, la experiencia de los consumidores en nuevos mercados de la región. Actualmente ya se encuentran en 12 países y más de 600 marcas ocupan su solución. Fernando, adelante. Hola, estoy ahí ya. Sí. ¿Cómo estás, Cristina? Bien, bienvenido. Gracias a Magical por haberme invitado y a nuestra oportunidad, Iván, Juan, Tere, equipo Magical. Muchas gracias. Yo soy menos conocido que el gurú que nos presentó recién, así que voy a tener que explicarme, pero explicar un poco qué era Datamine, contarles en qué estamos y también cómo estamos tomando nosotros el mundo del capital de riesgo, a la adopción del capital. Primera vez que ocupo esta plataforma, así que ahí estoy avanzando. ¿Quiénes somos? ¿Y por qué la importancia de esta lámina? Porque tiene mucho que ver también con lo que nosotros pensamos en lo que es los capitales que van entrando a la compañía. Somos 22 apasionados. Después les voy a contar un poquito más lo importante que es. Muchos años, especialmente yo que soy el más viejo de la compañía, trabajando en analítica retail, trabajaba en los grandes retailers y mis socios también. Yo más de 17 años metido en el analytics actualmente. Nos tocó entender la desconexión que existía por parte de las marcas y los canales de venta. ¿Ya? Acá fue donde descubrimos el dolor y nace un poco Datamine como compañía. ¿Cuál es el dolor? Esta desconexión gigante. Era como dos entes totalmente distintos, pero que tenían el mismo fin. ¿Ya? Vender más. Y fuimos conociendo esa problemática y fuimos atacándola. ¿Ya? La relación era difícil y tenían el mismo objetivo, que era vender más. Este es el proveedor, no sé si ven mi mouse, pero este es el proveedor, la marca, con múltiples portales de información, con muy baja capacidad. Esto era el pasado y hoy día el presente también converso un poco con ese pasado. Baja capacidad de recursos tecnológicos, muy poco analytics, muy pocas toma de decisiones con información. Pero, y tanto el retail como las marcas en el procesamiento de estos portales, que son múltiples en el caso de las grandes, y el retail entregando esta información de manera media arcaica, media desagregada y poco amigable. Las marcas, además, con lucas para invertir en la información y deseosas de tener esta información con ellos, ¿ya? Y el retail entregando la información necesaria y, además, en casi todos los casos, cobrando por ella, ¿ya? Lo peor de todo que vimos, este dolor y la oportunidad que había, era la baja digitalización del punto de venta. Los reponedores en las salas, sin cero supervisión, muy poca tecnología en ella y con una oportunidad salvaje que se desaprovechaba porque no había supervisión en estos recursos humanos que están hoy día, que vemos hoy día especialmente con los choppers en las salas de venta. Este condimento, además, en la actualidad se agrava porque el recurso humano, la rotación de más de un 100% al año del perfil de reponedor y supervisor en la sala, más el aumento de las rentas, esto hace como una bomba atómica, la alza de los precios, la baja en el consumo y todo necesita, en el fondo, el desafío era cómo meter en esto ahí, la tecnología en este proceso. Cómo hacer que el retail y las marcas aprovechen mutuamente sus músculos apoyados en la tecnología fue nuestro desafío. ¿Y cómo lo solucionamos? Primero, de la manera más simple, integrando estos portales de información, depurando y en una sola fuente, tener esta oportunidad de analizar esa información. Hoy día tenemos 470 portales a lo largo de toda Latinoamérica, 12 países. Hoy día nuestra operación no es que tengamos operación en 12 países, pero hemos crecido con nuestros mismos clientes, especialmente los headquarters de Perú, México y Chile, al resto de los países. Hemos ido creciendo. Integramos obviamente el canal digital, la pandemia nos dio un boom en esto y se mantuvo el consumo en ello. El canal tradicional y la cercanía también lo mismo, hoy día se está digitalizando ese canal que antes era un canal totalmente con boletas amarillas, hoy día tiene sistemas en los cuales nosotros también estamos tratando de aprovechar, de conectarnos y entregarle más información a nuestros clientes marcas. Y información que nos han pedido muchos de mercado, información de cliente, informaciones geográficas, clusterizaciones de ubicación, GCs, etcétera, que también estamos aprovechando. Que nos transformamos en una plataforma de datos integrados para las marcas de retail, pero principalmente en un entregador de valor agregado. Lo que hablaba Iván, la inteligencia artificial, los modelos matemáticos, en el fondo la propuesta que nosotros entregamos en nuestra herramienta
que ataque oportunidades puntuales, que aumenten la disponibilidad de productos en las salas y aumenten la venta. Pero nos faltaba algo, justamente en la sala, la ejecución. Cómo adherir esta información, estas oportunidades, cómo traspasarla en el último eslabón de la cadena, que era el ejecutivo, el supervisor, el reponedor, ¿no es cierto? Nace el 2018 nuestra herramienta Punto Venta. Actualmente ya tenemos 10.000 personas en las calles con este software, aprovechando las oportunidades que nosotros analizamos en el BI, logrando no solo detectar problemas concretos de inventarios cortos y sobre inventarios, sino más bien oportunidades también de bajas de performance en la venta de productos. Eso puede deberse a productos que están dañados, productos que están sin fleje, competencias que están tomando espacios que te correspondían a ti como proveedor en una góndola, etc. Actualmente 500 marcas confían y trabajan con nosotros en 12 países y más de 10.000 personas en las calles, en el fondo, con nuestra solución en terreno. La oportunidad, existe una oportunidad que ya tenemos con la información de nuestros clientes de aumentar tus ventas y aumentar las ventas de las marcas en más de 30 puntos porcentuales. Muchísima plata la que está en juego en promedio de nuestra cartera de clientes. ¿A qué se debe? A un mal manejo de inventario. En los inventarios, para que tengan una idea, el 4% de los inventarios está en menos de 3 días de inventario y representa más del 30% en promedio de las ventas de nuestros clientes. O sea, los productos más rotadores están faltando en las góndolas actualmente. Agilizar los tiempos de ajuste. Desde que el cliente dice, o el reponedor dice, oye, el producto no está, tiene inventario fantasma, vas a ir, tienes que ajustarlo, eso se demoraba 12 días, hoy día estamos en 2 días. Y atacar la venta perdida, que es nuestro apunte de lanza, nuestro algoritmo estrella, que mide un poco la performance de pasar por caja y que hay una oportunidad salvaje de atacar. Todo esto de manera automatizada. Entonces, ¿cuál es nuestro gran logro o resultado? Logramos mejorar la comunicación y trabajo conjunto entre el retail y sus marcas. Hoy día hace falta gente, hace falta recursos en la sala, hace falta musculatura y tienen que aprovecharse si finalmente los dos buscan lo mismo. Entrando un poco a la temática, y acá nosotros hemos tenido una filosofía desde que partimos que la verdad choca un poco con lo que pasaba hace años atrás, en el fondo, estas grandes inversiones, los unicornios que salieron, que la verdad abrieron la puerta a entrar a conversar en este sentido. Nosotros hemos trabajado de una manera un poco distinta, ¿ya? Bootstrapeamos hasta que nos sentíamos cómodos, en el fondo usábamos capitales propios para crecer, hasta que nos sentíamos con los pantalones. Y los pantalones, pilares fundamentales como empresa. El producto, tener un buen producto, una infraestructura tecnológica que nos permitiera en el futuro escalar, indicadores internos para medir, no solo entregar información y data a nuestros proveedores con oportunidades, sino también ver nuestras oportunidades internas. Hoy día nuestro equipo Customer Success se guía a través de del uso de la herramienta y todo su seguimiento en el fondo de nuestros clientes va a través de ello. La auditoría financiera, nosotros estamos auditando nuestros estados financieros, tenemos todo ordenado. Y lo principal, la cultura organizacional. En el fondo, el bootstrapping nos permitía tener un equipo más chiquitito, más manejable. Invertimos siempre el 96% de nuestras ventas en data, principalmente en recursos humanos. Robustecemos nuestra plataforma y enrobustecemos nuestra plataforma tecnológica. Siempre pensando en el futuro crecimiento, porque la entrada de nuevos mercados nos ha permitido y nos ha hecho crecer. No sé, México, entramos a México y crecemos 900% el primer año, 300% el segundo, siempre dos dígitos. Sin equipo, este año empezamos con un equipo en México potente y estamos entrando en nuevos mercados de la mano un poco de este crecimiento en venta. Quinto año, nosotros generamos una ronda empujados un poco por nuestro directorio con el fin de valorizar la empresa y también acelerar un desarrollo puntual que se pagó con creces. En el fondo, nuestro runway sigue siendo muy fuerte, gracias a Dios, y muy tenemos varios meses de runway, muchos meses de runway. Y tratamos también, uno de nuestros pilares, tratar de suplir el trabajo manual con tecnología, con el fin de crecer lo menos posible en recursos humanos. Eso conserva un poco la cultura, que es lo más importante en la decisión de qué queremos, cómo queremos y en qué queremos como inversionista o como partner en el futuro. Este año estamos empezando a preparar un levantamiento importante porque tenemos un desafío muy importante. Estamos entrando en un mercado grandote en el cual tenemos que estar preparados y siempre, como decía un viejo conocido, Don Horst, nunca hay una segunda oportunidad para tener una primera buena impresión. Queremos dar una buena primera impresión y queremos estar preparados para ese crecimiento. Nos hemos llevado muchas sorpresas en estas rondas, en estas reuniones, primeras reuniones, empezamos un par de meses. Los mismos
inversionistas, venture capital, con los que nos hemos juntado, y ahí conversa un poco con lo que hablaba Cristóbal, que antes nos decían, oye, ¿cómo no estáis gastando plata? ¿Cómo no estáis perdiendo plata? ¿Cómo no estáis empujando? ¿Cómo no entráis en nuevos mercados? Arriesgate, dale, vamos. Y hoy día nos dicen, oye, qué lindos tus números, oye, ganas plata siempre, y oye, y ¿por qué no levantaste antes? Y están como con dudas, ven este bicho raro que ha ganado plata siempre, no digamos que gana toneladas de lucas, pero siempre ha sido ordenado, siempre ordenado, con un producto, con un plan, con una estrategia futura súper clara, y que no es lo habitual, al parecer, que se les presentaba. Entonces, hoy día, el discurso de la persona que te quería matar porque no estaba ahí arriesgando tu vida, en el fondo, levantando capital, ahora un gallo súper conservador que busca una empresa rentable o una empresa que crezca ojalá lo más posible, pero que vaya creciendo en el tiempo y muestre buenos datos. Eso es lo que queremos seguir siendo, y cuidar especialmente con quién nos vamos a meter si es que vamos a levantar capital. Ojalá elegir un inversionista cuando uno tiene plata. Y decir y elegir cómo quieres, a quién quieres. En el fondo esto es como elegir una pareja. Si conversa con tu cultura organizacional, si conversa con el fin que quieres, si tienes en el fondo una red de contactos gigante y compartirnos. Eso es lo que nos interesa, buscar con calma y buscar nuestro partner preciado. Obviamente no es el glamour que hoy día presentan las grandes unicornios y las grandes inversiones. Queremos entrar un poco más ordenados, siempre con la pasión del equipo. El equipo hoy día trabaja de taquito, es una cuestión impresionante y queremos que eso se conserve. Y la única forma de hacerlo, creemos nosotros, es creciendo de una manera inteligente y eligiendo un partner estratégico con nosotros. Así que eso somos y muchas gracias por la invitación. Ojalá les pueda servir a alguno de ustedes que están escuchando los consejos. La verdad, tenemos poca experiencia en el levantamiento, pero muchas ganas de ir conociéndolo y de ir avanzando en ese camino. ¿Cristina? Sí, ahí estoy. Ahí estoy. Sí, ahí estoy. Muchas gracias, Fernando. Apasionados. Me encanta ese concepto, además, que los defina ahí en DataMine. Así que un abrazo para ti y para todo el equipo de DataMine. Mucho éxito también este 2023. Que te vaya bien. Muchas gracias, Cristina. Gracias por la invitación. Un abrazo grande a todos.